buenos días. muchas gracias a todos los que estáis aquí y también nos estáis viendo ahora mismo en remoto. Eh, pues vamos a hablar de, de un tema que, que es, tiene mucho interés, que precisamente ahora mismo estamos eh, impulsando desde la agencia europea de ciberseguridad, pues con la colaboración del dsn. Y, y en primer lugar, me gustaría pues hablar brevemente de lo que hacemos en el Departamento de Seguridad Nacional. Nosotros somos un órgano de asesoramiento de Presidencia de Gobierno en materia de seguridad nacional. ¿Y, y qué es la seguridad nacional? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de la seguridad nacional, dicho de una manera sencilla y, y con, con brevedad, es la protección de nuestra vida cotidiana, la protección de nuestra vida de todos los días, de manera que pueda desarrollarse con normalidad. Y para ello, desde el DSN, hacemos un seguimiento continuo de la situación de seguridad nacional en distintos ámbitos, con el fin de poder anticiparnos a situaciones de crisis y, en caso de que se produzcan, se puedan tomar las decisiones necesarias para dirigir y coordinar la respuesta. No voy a descubriros nada nuevo si digo que las amenazas y los riesgos a los que nos enfrentamos en un sentido amplio hoy en día, pues en este contexto geopolítico tan complicado que nos está tocando vivir, son múltiples, son complejos, tienen interrelaciones entre todos ellos y, y pueden incluso desencadenar crisis en cascada y además muchos de ellos también tienen un fuerte componente tecnológico. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 Identifica una lista, que podéis ver ahí en la diapositiva, de 16, 16 riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Y uno de estos riesgos, que está enmarcado en color rojo, como no podía ser de otra forma, es la vulnerabilidad del ciberespacio con la creciente digitalización y la aceleración de este proceso, eh, pues muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana están cada vez más en el ciberespacio, se desarrollan cada vez más en este ámbito, y por lo tanto el ciberespacio es un elemento clave eh, en nuestra vida cotidiana y por tanto es un aspecto eh, que para la seguridad nacional eh, adquiere cada vez una importancia más grande. y de hecho, en la encuesta de percepción de riesgos para la seguridad nacional que hace anualmente el Departamento de Seguridad Nacional, la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo que tiene un peor pronóstico en un horizonte temporal de cinco años en segundo lugar después de esta vulnerabilidad del ciberespacio está el riesgo de las campañas avanzadas de desinformación que cada vez están volviendo más peligrosas con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial que, que hacen difícil ya hasta distinguir lo que es real de lo que no lo es. y en tercer lugar pues se encuentra la vulnerabilidad energética que tras la guerra de ucrania pues, se, ha, se ha hecho pues aún más patente. Esto en el panorama nacional. ¿Qué pasa en Europa? Pues aquí quiero hacer referencia eh, a un informe de la Agencia Europea para la Ciberseguridad de ENISA, que en, en su último informe de panorama de amenazas, que ya van 11 con este, pues señala que los Estados miembros seguimos estando afectados por la crisis geopolítica actual, con un número creciente de agentes que amenazan a todos, tanto a organismos públicos como a organismos privados. Y estos informes son una buena herramienta para conocer el estado de la ciberseguridad en la Unión Europea. Y además pues están dirigidos tanto a un público técnico como no técnico, con lo cual son unos informes muy interesantes que, que, bueno, que en mi opinión, pues merece la pena leer y descargarse. Aquí tenéis el QR por si necesitáis descargarlo y os interesan. Bueno, ante, ante este panorama de amenazas crecientes, ¿qué hacemos en Europa? Pues los Estados miembros nos vamos preparando. Nos preparamos a través de diferentes mecanismos. Y uno de esos mecanismos es, son las eh, redes europeas de cooperación. Y aquí traigo a colación dos ejemplos de estas redes. Una sería la red eh, de equipos europeos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, la CESIP Network, que tenéis a la izquierda, que estaría representada por parte de España por el CCN-CERT y por el INCIBE-CERT, donde se comparte información de carácter técnico sobre ciberincidentes. Y otra, a la derecha, es la red Ciclón, donde estamos las autoridades nacionales de gestión de crisis de ciberseguridad. Y en este caso, esta red está representada eh, pues por el DSN, por parte, por parte de España. Precisamente ayer aquí tuvimos una reunión de este grupo de cooperación Ciclón. En ambas redes, ENISA presta una labor impagable, que es la de secretaría de ambas redes, y, y son de gran ayuda tanto en la secretaría como en las herramientas que proporciona para el intercambio de información entre los Estados miembros. Y esto estamos comprobándolo ahora mismo de primera mano, eh, ya que pues, pues somos la presidencia, ostentamos la presidencia española del Consejo y estamos recibiendo un gran apoyo de, de ENISA en estas dos redes. Además, eh, ¿qué hacemos para prepararnos los Estados miembros? Pues nos preparamos mediante ejercicios de simulación de crisis, como por ejemplo este que podéis ver aquí, que tuvo lugar en octubre en La Haya, que se llama Blue Olex. Y, y lo que hacemos eh, pues aquí es reforzar los lazos de confianza entre los Estados miembros, prepararnos ante situaciones de crisis. Y en este caso fue un ejercicio de la red ciclón, de la red ciclón de la que ha hablado antes, organizado por ENISA con la Comisión Europea y bajo la presidencia de España del Consejo. Y en este, en este caso se recordó que esta red ciclón de cooperación tuvo su origen primigenio precisamente en España, en un seminario que tuvo lugar en el año 2019 que organizó el Departamento de Seguridad Nacional. Y el objetivo, como digo, de estos ejercicios es construir unas relaciones más fuertes entre la comunidad de ciberseguridad, aumentar la conciencia situacional conjunta que se llama qué está ocurriendo en el ciberespacio y también compartir las mejores prácticas entre todos los Estados miembros. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más se puede hacer para prepararnos ante una situación de ciberemergencia o cibercrisis? Pues otra forma de preparación eh, para, hacer para prepararnos ante ciberincidentes a gran escala o que sean transfronterizos es con medidas legislativas. Ahora mismo, pues hay un, un gran número de expedientes sobre la mesa eh, de medidas legislativas que están en curso y lo que se ha llamado incluso pues un tsunami regulatorio en ciberseguridad y la última propuesta legislativa de la comisión es esta que tenéis aquí que es eh, la futura ley europea de cibersolidaridad y tiene como objetivo precisamente ese reforzar la solidaridad pues eh, entre los Estados miembros para hacer frente de manera coordinada ante situaciones de crisis, para detectar, prepararse y re responder eficazmente ante todas ellas. Y para ello prevé esta esta futura ley tres acciones principales, que eh, algunas de ellas pues se van a ver aquí en otras ponencias. Una de ellas es el ciberescudo europeo. Otra es la revisión de incidentes por parte de NISA para extraer lecciones aprendidas y, como veis, la del, la del medio precisamente es la de ciberemergencia. La creación de un mecanismo de ciberemergencia que lo que quiere conseguir es complementar las acciones de los Estados miembros con un apoyo financiero y de provisión de servicios para poder prepararnos mejor. Para poder responder mejor a incidentes y para poder dar una mejor respuesta en el caso de que eh, se produzcan y un Estado miembro por sí solo pues, no sea capaz de hacer frente a este problema. Para ello, pues se lo que se pretende es poner a prueba a las entidades más críticas que provean servicios esenciales y además también se prevé una reserva de ciberseguridad eh, con un conjunto de empresas que sean de confianza eh, en Europa para que puedan prestar esos servicios al Estado miembro que lo necesite. ¿Dónde encajaría esta propuesta? Esta propuesta de la Ley Europea de Cibersolidaridad. Aquí podéis ver un, un diagrama que el Tribunal de Cuentas Europeo, en el anexo del informe que ha hecho en relación precisamente con esta Ley Europea de Ciberseguridad, pues veis dónde encajaría en todo eh, este ámbito que el Tribunal Europeo de Cuentas ha llamado la galaxia la galaxia de la ciberseguridad europea. Y aquí se puede ver la complejidad de todo este ecosistema, que ya no lo llama ecosistema, sino galaxia, ¿no? con todas las relaciones entre los distintos actores. Y podéis ver los tres pilares eh, que incluye esta propuesta de ley. Eh, en la ponencia siguiente vais a tener la ocasión de escuchar a la Comisión Europea con todas las iniciativas que, que está llevando, en, en, tanto en el ámbito legislativo como en el apoyo financiero a los Estados miembros. Bueno, pero mientras esta, esta ley se aprueba, que todavía, todavía le van a quedar unos cuantos meses, ¿qué, qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Pero, pues el origen... Eh, el origen de esta iniciativa de, de apoyo desde la Unión Europea a un Estado miembro que lo necesita en caso de crisis pues proviene de esta reunión de ministros de Telecomunicaciones que tuvo lugar durante la presidencia francesa del Consejo eh, el día 9 de marzo del año pasado. El día en marzo del año pasado, hacía muy poquito eh, que Rusia había invadido a Ucrania, entonces los ministros de Telecomunicaciones vieron que era necesario precisamente crear un fondo de, de ciberemergencia por eh, si hiciera falta que la Unión Europea acudiese en ayuda de algún país que sufriera los efectos colaterales de, eh, de un ciberataque o ciberataques con efecto transfronterizo. Y, y es a partir de aquí donde entra en juego eh, el proyecto piloto que ahora mismo está llevando a cabo en ISA, del que os va a hablar Adrián y que incluye entre otros muchos retos, pues el ver cómo nos coordinamos los Estados miembros internamente para eh, poder eh, dar difusión a estos servicios que está ofreciendo en ISA y que se ofrecerían en un futuro. Eh, para afrontar estos riesgos y también otro reto para ENISA, ¿no? que es eh, ver cómo dar respuesta a todas estas peticiones que pueden llegar de los Estados miembros. En España es el Departamento de Seguridad Nacional el punto de contacto para este proyecto eh, piloto y en el Departamento pues, difundimos la información de los servicios que está ofreciendo ENISA a través de qué mecanismos internos, qué mecanismo tenemos interno en España? Pues a través de la Comisión Permanente de Ciberseguridad que preside el DSN y de la que forman parte el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad del Ministerio del Interior, el Mando Conjunto del Ciberespacio y otros organismos con competencias de ciberseguridad en España y que ellos a su vez difunden a través de sus respectivas comunidades de referencia. Bueno, y para hablaros ya más en detalle de, de esta colaboración que tenemos entre NISA, el Departamento de Seguridad Nacional, el resto de la comunidad eh, de ciberseguridad de España, eh, pues aquí está Adrián, al que al que pasó el testigo, que os explicará todo esto en, en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la Unión Europea está poniendo en marcha distintos mecanismos para apoyar a los Estados miembros en la prevención, detección y respuesta a ciberamenazas y en este particular a ciberemergencias, como le llaman. Eh, por primera vez eh, estos mecanismos han sido coordinados a través de NISA en los Estados miembros. Eh, os voy bueno, vengo a contar un poco la historia, eh, para no aburriros un poco, eh, hacerlo entretenido, de cómo eh, se ha articulado esto internamente desde el punto de vista de NISA y la historia de por qué eh, estamos apoyando este tipo de iniciativas. Eh, especialmente bueno, en el caso de una ciberamenaza a nivel global. Bueno, Pues, eh, volviendo un poco atrás, eh, en 2019 se, se aprobó la Cyber Security Act, el cual empoderaba y el cual le daba a Enisa una serie de capacidades ampliadas de las que teníamos entonces. En aquel entonces, es verdad que operacionalmente todavía Enisa no tenía demasiadas competencias, Teníamos, como ha mencionado Elena, el Season Network, el Ciclón, que acababa de empezar. Eh, hacíamos ejercicios, training, etcétera. Pero nada realmente, como nos gusta llamarlo, en el barro. ¿no? Eh, voy a pasar la disruptiva, porque si no. Ya. Eh, yo andaba ahí en CBU, en Capacity Building. Bueno, todavía sigo en CBU, en Capacity Building. Y en ese momento estaba bueno, organizando el European Cyber Security Challenge en, en Viena y el internacional con mi compañero Ioannis que está ahí en, en, en Atenas. Eh, bueno, por si no leí las la noticias, por aquel entonces, en febrero de 2022, eh, Rusia invadió a Ucrania, eh, le dio por ahí al señor Putin, y como bien indica, ha indicado Elena, pues los ministros de Telecomunicaciones se reunieron y dijeron, bueno, necesitamos un fondo de emergencia para hacer frente a un posible ataque de Rusia por apoyar a Ucrania. ¿no? Eh, esto se cristalizó a través del uh, Digital Europe Program, del DEP, en 15 millones para, para, para la agencia, eh, lo cual... Así haciendo una, una estimación, la, el, el valle de la agencia era en torno a los 39 millones por aquel entonces, sin contar eh, la parte operacional, con lo cual era bastante dinero. Y bueno, y si trabajáis en la administración pública, sabéis que solamente hay una cosa peor que tener poco dinero, que es tener mucho dinero y poco tiempo. Con lo cual, bueno, eh, empezamos a implementar el programa. Eh, por aquel entonces. Ya estábamos en 2022, me llamó por teléfono mi compañero eh, Estefano y me dijo, mira, eh, tenemos este programa, tenemos que desarrollar esto, no tenemos mucho tiempo, tenemos eh, bastante dinero y bueno, vamos a intentar eh, eh, implementar este, este programa, programa de acción. Yo ¿no? le digo, bueno, sí, ¿de, ¿de qué se trata? Pues mira, en principio... Vamos a sacar un pliego, bueno, 28 pliegos, 27 por cada estado miembro, más uno eh, a nivel europeo. El paneuropeo es eh, transversal, va, cubre, cubrirá solamente la parte de los ejercicios y, y de los training. Los, los contratos van a ser con una serie de compañías que tienen que aplicar al pliego público. Eh, contrato marco por tres años, en cascada, para los que no están muy familiarizados con este término es que si el primer, mmm, la primera compañía no puede ejecutar el servicio, pasa la segunda, a la tercera, ¿no? Y todo fue durante el verano de 2022. Fue una licitación pública y bueno, eh, después de la, de la licitación salieron sus, sus, uh, las empresas ganadoras y empezamos a ejecutar el proyecto. Eh, sobre octubre o así, bueno, eh, la, la ejecución de los distintos servicios que NISA está proveyendo en primero eh, servicio exante, significa eh, servicios dedicados a la, a, la prevención. Y a la detección de ciberincidentes y éxitos ex post, que son orientados a la más reactiva, a la, a la, a la, a la reacción de incidentes. Eh, una vez que ya teníamos eh, el catálogo de servicios implementados, eh, nos reunimos con Elena y le dijimos: mira, vamos a hacerlo de, de, de la siguiente manera. Vamos a hacer una serie de bundles, de paquetes, para que los distintos estados miembros se posicionen en cómo quieren implementar el servicio. Eh, lo vamos a ver en la siguiente directiva. Eh, si el Estado miembro quiere focalizarse más en la prevención, en la respuesta o bueno, eh, tener un, un perfil un poco más balanceado. Eh, era simplemente estimativo, después se podía cambiar si quería, y llevaba a la creación de una pipeline, de una cola de, de contratos para la implementación de, del programa. Muchas preguntas. Nos reunimos con los beneficiarios. ¿Quién se puede eh, beneficiar de este programa? En principio es. Cualquier empresa que sea identificada por el Estado miembro como eh, potencialmente implicada en ataques eh, por el ataque a Rusia, eh, por el NIS Directive 1 o NIS Directive 2, o identificada como estratégica en la Estrategia Nacional de, S de Ciberseguridad. Eh, es, es importante re sorry, eh, remarcar que estaba orientada a complementar y no a duplicar los esfuerzos que los Estados miembros estaban realizando hasta ese momento. Aquí hay una, una anécdota muy curiosa. Porque empezamos a tener reuniones con los distintos organismos y llegado un punto, bueno, yo soy de la, de, 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 también de la red de search, de, vengo de, 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 ese, de ese perfil, y llegado un punto nos encontramos que, bueno, que los beneficiarios nos preguntaban, bueno, y este, teníamos un Incident Response Retainer, que es una serie de horas dedicada a respuesta a incidentes, y los beneficiarios nos decían, bueno, ¿y esto cómo se puede activar? No, mira, aquí tienes el playbook, puedes hacerlo así, tal, tal. Y claro, nos dimos cuenta que estamos duplicando realmente el servicio. El organismo al final no sabía a quién llamar en caso de un incidente. Decidimos reorientarlo un poco más, de hecho lo estuvimos hablando eh, con Javier Candado hace poco, y proveer directamente el servicio de respuesta a incidente a los organismos nacionales, que son en este caso CCNCERT, INCIBE, etc. En el caso de un incidente, ellos hacen el assessment del, de la, del incidente y si es necesario, proveer a ese organismo. Con ciertas capacidades de respuesta, un forense, un, una, un análisis, atribución, lo que sea, pues ya haría falta, pues entraría en ISA a, a apoyarlos. Otra de las claves eh, importantes es el apoyo cercano. Eh, como comenté yo el, el apoyo de, 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 de ISA, me dijo me Estefan dijo en su día que bueno que, el, que la idea era tener un apoyo eh, lo más cerca posible del país, del Estado miembro de España. Eh, yo ya, ya llevaba mucho tiempo trabajando en ISA, casi, casi siete años en aquel entonces. Entonces tenía buen contacto con todos los, uh, todos los diferentes actores implicados. Pues me dice, eh, Estefano, mira, pues me he pensado en ti, ¿sí? buena idea. Eh, y, y que también te encarga de Portugal. Y digo, bueno, ¿y Portugal? Yo ni hablo portugués ni conozco a nadie en Portugal. Bueno, al final también me, me, me tocó Portugal. Con lo que, bueno. Y llegamos a abril. Llegamos a abril y la Comisión propone el, el, la propuesta de Cyber Solidarity Act, o la ley, la futura ley de ciber, cibersolidaridad, que se basa estos tres pilares fundamentales que Elena ya ha comentado, también fundados en, en los fondos DEP. No voy a entrar en detalle porque Elena lo ha explicado perfectamente, pero eh, pensamos que desde, desde NISA a través de, de, bueno, de, de este programa piloto que estamos ejecutando eh, en este momento, se encuentra, bueno, se encuentra en una buena posición para soportar a la Comisión en este tipo de, de iniciativas en el futuro. Eh, por ejemplo, tenemos eh, experiencia en la coordinación eh, y respuesta de incidente con la CISER Network, gestión de crisis, con la CICLON. Con la eh, tenemos ya localizados y trabajamos diariamente con una serie de empresas que pueden ser... Potencialmente en un futuro parte de la ciberreserva. Estamos realizando ejercicios, estamos realizando trainings, con lo cual, bueno, eh, este tipo de capacidades yo creo que deberán ser importantes a la hora de desarrollar la nueva ley de cibersolidaridad. Eh, actualmente la, 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 la ley de cibersolidaridad eh, se encuentra muy orientada a la respuesta a incidentes. Sin embargo, desde NISA creemos que, que tiene que tener un poco, un poco también de prevención y detección de, de los mismos para poder eh, dar, un, dar una visión un poco más holística. Finalmente, <coughs> las lecciones aprendidas. Eh, este, es, este es el gráfico de, de las actividades a que hemos llegado hasta octubre de, de este año. Como se puede observar, más de 200, más de 200 análisis de Pentest. También hemos organizado ejercicios, eh, los retenes de, de gestión de incidentes, hemos proveído eh, ring monitoring a los países, análisis de amenazas y otro tipo de, de actividades. Como lesiones aprendidas, en primer lugar, yo creo que la más importante, eh, destacar que ha sido un, un placer colaborar eh, con el DSN y con el CCN. Eh, una anécdota que, que, que tengo en este respecto es que bueno, cuando al principio empezamos a coordinar un poco lo, los servicios. Elena hizo una reunión con la Comisión Permanente, con todos los actores. Eh, se le envió un email a los posibles, a los potenciales eh, participantes y creo que fueron dos, tres organismos. Bueno, esto ya era mayo, junio, y yo hablé con Elena y le dije, Elena, es como si sigamos así, nos va a sobrar dinero por todos lados. Vamos a, vamos a hacer algo. Y digo, bueno, vamos a intentar hablar con Candau a ver si Conoce a alguien, pues sí, evidentemente a las dos semanas ya tengo una lista de potenciales beneficiarios a los que, bueno, de hecho tenemos lista hasta el año que viene, con lo cual, gracias a ver. Bueno, eh, otra, otra, otra cosa importante ha quedado patente el interés de los Estados miembros por este tipo de servicios. Está claro que lo necesitan para construcción de capacidades, para mejorar su detección, para prevenir incidentes en el futuro. Sin embargo, eh, evidentemente, no todo es bueno. Hemos detectado ciertas, ciertos problemas, ciertos. Eh, eh, falta de, de experiencia también por nuestra parte a la hora de implementar el servicio, porque tampoco sabíamos cómo se iba, cómo, cuál iba a ser la aceptación por parte de los Estados miembros ni cómo eh, esto iba a evolucionar. Eh, en principio, eh, yo creo que el primero es la falta de comunicación, eh, falta de comunicación a la hora de publicitar este tipo de, de, de servicios. También es verdad que era un piloto, con lo cual el alcance también era un poco más limitado, tampoco queríamos quemarnos o llenar las manos con ese servicio. Y después es eh, otra de las lecciones aprendidas que hemos, que hemos sacado de todo esto, es que hace falta una mejor orientación e integración con los, con los servicios que se están llevando a cabo eh, a nivel nacional. Eh, un ejemplo, por ejemplo, es el que he comentado antes de, de la gestión de incidentes pero hay muchos otros. Eh, por ejemplo, eh, captura de datos a través de los organismos para eh, solución de las vulnerabilidades detectadas, porque habitualmente realizamos un pentesting, pasamos el informe, pero ya luego el organismo se queda un poco, un poco huérfano en, en todo esto y nos piden, oye, sí, me habéis dado un informe, tengo siete vulnerabilidades, pero no tengo dinero para solucionarlas. Con lo cual es algo que tenemos que trabajar un poco en el futuro y, y mejorar el programa. Pero bueno, en, en, en general la... La, el feedback de los Estados miembros es muy positivo, eh, la, verdad es que la gente están muy contenta. De hecho, tenemos ahora una, una reunión con los participantes en el programa para coleccionar el, el feedback a, a bajo nivel, con la gente la gente, la gente que trabaja a diario en, en, este, en, en la Junta de Lucía, en, en, en la Comunidad de Madrid, etc. Después de este año bastante apasionante, hay que decir todo, eh, a través de la colaboración con el DSN y el SCN, es de indicar que que este programa ha tenido mucho, mucha demanda y creemos que va a tener mucha más demanda en el futuro. Es por ello que desde la Comisión y desde NISA eh, y por supuesto del DSN y el CCN eh, vamos a continuar apoyando este tipo de, in de iniciativas en el futuro que permitan un desarrollo en la capacidad de prevención, en la de respuesta de incidentes de seguridad eh, a nivel europeo y a nivel español. Muchas gracias.